Bienvenidos al canal y bienvenidos al sexto episodio de Dragon Sun: The River of Time. ¡Comenzamos! Lo habíamos dejado en una misión, creo recordar, nocturna, en la cual teníamos que hacer como una ronda de vigilancia por el poblado, por Nadoret. El cual, bueno, pues ya tuvimos que matar a unas ratas de esas gigantes y me imagino pues que tendremos más peligros acechándonos en la noche. Pero bueno, vamos a ver si con un poquito de cuidado pues logramos superarlo. El tema de lo que no me está gustando hasta ahora, chicos, es que el arco es una mierda. Y soy arquero. ¿Dónde está el...? ¿Y el otro? Ah, vale, está ahí, el guerrero este. Y es lo que me preocupa, chicos, que el arco me hubiera gustado, pues que, joder, que ya que soy arquero, pues funcionara un poquito mejor. Tenemos por aquí una opción de disparo preciso, que teóricamente se activa con el número 1. Y vamos a intentarlo utilizar. ¿Y cómo se desactiva? Pues no lo sé. Vale, se ha desactivado ya, o eso parece. Y la utilizaremos pues si nos aparecen más enemigos o lo que sea. Pero venga, vamos rápidamente a ver si terminamos esta misión sin ningún percance más. Y ya está. Oh, no. Ladrones. ¡Socorro! Puf, movida, chicos. La misión patria es socorro. Oye, ¿qué ocurre aquí? Bajad las armas de inmediato. Ahora os vais a enterar, pandilla de matones. ¿Qué ocurre aquí? Hablas demasiado. Dale su merecido. Alto, si valoras tu vida, no des ni un paso más. Mierda, chicos. ¿Ah? Ostras, justo, me lo imaginaba. Uf, ya empezamos. Me está siguiendo. Tres. Vale, vamos a golpearle rápidamente, venga. Ya empezamos. ¡Pedale! Dale, mata, mata, mata. Vamos. Vale, ahí le he dado. Vale, le he vuelto a dar. Es que soy arquero, tío. ¿Qué coño hago con una espada, tío? A ver si ahora desde la lejanía puedo matar a este. Bien. Bien, chicos. Ah, vale. Se han muerto todos ya. Vale. No me gusta nada. Bueno, 9 reales, 2 piedras de afilar y vendas simples. Se iba curándome de la vida automáticamente, ¿verdad? Creo que recordar que sí. Me lío a veces con los juegos, chicos. Bueno, antes de nada... No, 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 no. No. Tú. Prefiero esto. Abre esto. Eso es. No me gastes flechas para eso. Seguimos estando envenenados. Sí, se me va curando la vida, ¿eh? Magnífico. Venga, pues vamos recogiendo todo esto un poquito. Pues el tema del arco, chicos, me tiene bastante preocupado porque no hago daño, se me echan encima siempre los enemigos y al final tengo que tirar de espada. Y al final, pues el tema de la experiencia, pues no sé cómo solucionarlo, chicos, no lo sé. Espero que no me haya equivocado de rol del personaje, ¿eh? Estoy mirando a ver si hay algo por aquí cercano. Nada. Y vamos a recoger lo que tienen aquí estos. Que es, vamos a ver, tú por un lado. Pues son 7 reales más. No es que sea mucho dinero, una maza, un ungüento y más vendas simples. Por los 12 dioses, qué miedo. Nos hemos salvado por los pelos. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Menos mal que venías tú. Has asustado a esos matones. Muchas gracias. De nada, solo hacemos nuestro trabajo que querían. ¿Qué haces en la calle tan tarde? Querían robarme. Debían de estar esperándome, escondidos. ¿Qué haces aquí tan tarde? Nada, darme un paseo. Yo no podía dormir. Por supuesto, en fin, disfruta tu paseo. Sí, sí, ahora mismo volveré a casa. Eso sí que ha sido bueno. Venga, vamos al puerto y luego al cuartel. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? No podemos dejarlos aquí tirados. Venga, acabemos primero nuestra ronda.
Me confundo fácilmente si hago varias cosas a la vez. Eso no serviría de nada. Para cuando regresemos ya se habrán despertado y largado de aquí. A lo mejor ya han comprendido que no toleramos a los ladrones en Nadoret. Venga, nuestra ronda tiene mayor Bueno, ¿qué es más importante ahora mismo? Al menos podríamos arrastrarlos hasta ese patio de allí, para que no estén en plena calle. La cuestión es que me gustaría saber si puedo robar a uno. Sí, al que me quedaba anillo de plata, que esto, pues me imagino que esto lo podremos... Y seis reales, más vendas, más ungüento y no sé qué. Bueno, el tema, chicos, es que todo esto va de maravilla. La vida me ha subido a tope. Sigo estando aquí con el tema de veneno. Y no sé cómo solucionar el tema del veneno, chicos. El tema de la misión, que es la patrulla, es donde estamos ahora mismo. Vale, falta la puerta del puerto, que eso lo vamos a hacer inmediatamente ya. Pero bueno, el tema del personaje. Volvemos a estar cargados otra vez de inventario, pero bueno, ya sabemos guardarlo eso dentro de la caja que tenemos aquí. Un segundito, acabo de ver una cosa que me ha mosqueado. ¿Por qué menos 3? Por el puto veneno, chicos. Este veneno lo que me está haciendo es que me está quitando fuerza. ¿Cómo curo el puñetero veneno? Modificadores, talentos. Ataque, proyectiles, a distancia, no sé qué, no sé cuánto. Seguiremos todo eso trabajando mucho, claro que sí. La finta, no sé qué. Aquí, en tema de arquería, podemos fabricar... puntas de flecha, que igual lo hacemos ya que tenemos tantas flechas rotas. ¿Y cómo se fabrican? Pero necesitaríamos probablemente un banco, ¿verdad? A ver. Sí, necesitaremos un banco porque no me deja hacer nada ahora. Pero bueno. Esto, ¿no tengo alguna cuestión que me quite el veneno? ¿Alguna pócima de estas o alguna cosa de estas? El té de hierbabuena, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Es un antídoto. ¿Efecto? Antídoto. Vale, voy a tomar uno si es que me deja y a ver qué pasa. Separar, desechar. Pues no. Será una parte de un ingrediente, igual no me deje. ¿Y si le doy dos veces? Nada, chicos. Licores fuertes. Usar. Este, por ejemplo, si permite usar, que es un... Provoca embriaguez. Ay, 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 ay. Inventario 1, inventario 2. Ungüento. Es un ingrediente, con lo cual muy importante para la alquimia y la arquería, ¿eh? No me permite usarlo aquí. Cerveza de Ferdok. Si algo me quitara el veneno, chicos, causa embriaguez. Inteligencia menos 2 y CJ, que no sé qué atributo será eso, más 1. Bueno, pues nada, venga, vamos a ir a por el siguiente punto que tenemos marcado, que será por aquí abajo, me imagino. Y a ver qué pasa. ¿Esto por aquí qué? ¿A dónde va esto? Un segundito, porque aquí yo no he estado. Y a por aquí igual hay alguna caja o alguna cosita de estas chulas. ¿Escondida o no? Aquí tenemos una. Clavos, tiras y hongos. Venga. Bueno. Quieto aquí. Vamos a romper esta. Vale.
Venga, pues ahora ya sí, vamos a ir a hacer la misión. ¿Qué? ¿Eso se puede coger? No, esta arma ya es un bug. Vamos a coger esto. A ver, un segundito si lo estoy haciendo bien. Sí, vale. Sí, tenemos que llegar a esta zona. Que por cierto está sin descubrir en el mapa, ¿eh? Oye, epa. ¿Has oído eso? ¿Qué ha pasado? He oído pasos. Vamos a echar un vistazo. ¿Dónde ha sido aquí? Vamos, vamos, deprisa. Ya estoy en ello. Mierda, chicos. Vamos. Mira la entrada del almacén. ¿Lo has visto tú también? Venga, vamos a echar un vistazo a la puerta. Ve tú primero y yo te cubro. Chicos, me van a dar pal pelo. ¿Dónde es? Ah, es aquí, chicos. ¿Y? ¿Qué ha pasado con la... ¿Cómo? Bueno... no lo sé, pero... Bueno, chicos. Están allí. ¡Cogedlos! Chicos, voy a grabar aquí la partida. Perdonadme, porque no sé si vamos a tener aquí un combate un poquito duro. Y si muero, quiero estar aquí. Vale. Vamos a ver qué es lo que pasa. La patrulla nocturna, salgamos de aquí. ¡Que no se escapen! Maldición. Tranquilo, no hagas ninguna tontería. Solo estábamos echando un vistazo. ¿Tontería? Yo siempre pienso antes de actuar. Por cierto, ¿ese no es el almacén del capitán de puerto? ¿Cómo? Deja al viejo Orbert al margen de esto. Si se entera de lo que estamos haciendo aquí, nos corta el pescuezo. Peor para ti. El capitán me dejó bien claro qué hacer si había problemas en el puerto. Llamarlo de inmediato. Bueno. ¿Por qué hay que avisarle a él? ¿No podemos acudir al capitán Nirulf? Porque así son las cosas. Voy a buscarlo. Tú vigila a los canallas. No jodas, que voy a tener que pelear yo con los dos, tío. Joder, no jodas, tío. ¡Ja! Es el momento de demostrar lo que vales. Está bien, pero date prisa. Escuchad, si todos los involucrados se comportan de manera civilizada, nadie saldrá herido. Déjanos pasar y no te ocurrirá nada. Explicadme qué hacéis aquí. Olvídalo. No pensamos decir ni una palabra. Déjanos pasar. Tranquilízate. Si no me das crevadero de cabeza, nadie saldrá de... Fex, hemos intentado ser... Ya basta de cháchara. Vamos a ocuparnos de este mequetrefe y salir pitando de aquí. Chicos, tenemos un problema. Vale, pausa. Los dos funcionan con arco, con espada. Vamos a pelear con este. ¿Cuánto tiene este de vida? Tiene 20. ¿Y este otro? 20 también, chicos. Y yo 30. Me van a dar por saco, chicos. Es que me da la sensación que luego aquí va a haber un buen botín, que igual podemos conseguir algo. Ay, Dios mío. Por ahí no puedo salir. Y si quiero retirarme, tampoco puedo salir. Estoy evaluando un poquito la zona, chicos, porque creo que esto va a ser un problema. La cuestión es que, ¿y si me pongo en algún sitio que pueda espantarles?
que puedas hacerles, obligarles a que vengan de uno en uno. Joder, vaya tema, chicos. Vaya temita tengo. Quitamos la pausa entonces y que sea lo que Dios quiera. La misión lo que nos dice básicamente prácticamente es no dejar escapar a los ladrones. Los dos pícaros creen que sin Pagol a mi lado pueden vencerme fácilmente. Voy a tener que demostrarles qué equivocado o lo equivocados que están. Quitamos la pausa y a ver qué pasa, chicos, pero yo creo que voy a morir. Vale, ahí le hemos dado uno. Vale, ahí le hemos dado otro, perfecto. Otro. Dime que venga otro más. Dale. Cago en 10. ¡Qué buena! Y ahí vamos con el siguiente. Magnífico, chicos. De salud andamos más o menos bien. ¡Ostras! Ahí me ha quitado 10, ¿eh? ¡Vamos! 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 Bueno. ¡Joder! ¿Qué ha pasado aquí? Seguían en pie la última vez que los vi. Me atacaron. Pero se supone que tengo que llevar a ambos al capitán de puerto. Tenía ganas de darle su merecido. ¿Y ahora qué? A mí no me mires. Yo no pienso ir al viejo Orbert para escuchar su rapapolvo. Eso tenlo por seguro. Mañana temprano le preguntaremos al capitán qué podemos hacer. Está bien, Paul. Tú tienes más experiencia que yo. Vámonos. No, pero no quería salir de ahí, que yo quería coger la... lo que llevaran estos. Vaya, por Dios. Bueno. Aunque puedes utilizar las habilidades especiales de tu personaje para conseguir la victoria en un combate con rapidez, debes tener en cuenta que el uso consume mucha resistencia. Emplea las habilidades de forma racional. El punto ese sí, la habilidad esa que tenemos de precisión o algo así. Todavía no lo he utilizado, ¿eh? Pero bueno. ¿Ya habéis terminado la ronda? ¿Algo de lo que informar? Dejar que hable a Pagol. Puede que tengamos problemas con el Capitán Orbert o solo un pequeño percance en el puerto. ¿Tú piensas lo mismo, Pagol? Ay, bueno, verás, Capitán. Nos hemos metido en un pequeño lío sin importancia con el Capitán de puerto. Informar nunca ha sido tu fuerte, Pagol. Déjalo. Cuéntamelo tú. Detuvimos a dos ladrones en el almacén del puerto. Mientras yo los vigilaba, Pagol fue a informar al capitán del puerto. Sí, es cierto. Pero yo quería venir a informarte a ti, capitán, pero... El capitán Orbert paga más. Sé que estás siempre dispuesto a dejarte untar, Pagol. Venga, ¿cuánto te ha dado? Un ducado. Pero solo por informarle a él primero. El capitán de puerto vino aquí esta mañana para quejarse de que no habíais entregado a los ladrones. Pagol, ya sabes lo que toca. A limpiar letrinas. Siento haberte defraudado, capitán. ¿Y qué hago yo ahora? Tú no tienes culpa de nada. Puedes descansar. Te lo has ganado. Pero solo una siestecita corta. Pronto habrá que volver a la acción. Perdone, capitán, soy Añun Garche. Vengo de la Torre Sur de peaje. Me parece que hay un problema con dos mercaderes. ¿En la Torre Sur? Hay un recluta de guardia. Pero gracias por informarme, buen hombre. Nos ocuparemos del asunto. Ha sido un placer. Nunca olvidaré cómo la guardia nos protegió a los granjeros de los saqueos de las bandas de ladrones. Que Perrin sea contigo. Me temo que tu siesta tendrá que... Ve al puesto de peaje sur y ayuda a tus compañeros. Espero que logres tenerlo todo bajo control. La verdad es que la vida de un vigilante puede ser bastante emocionante. Y que lo digas. Nada de descansos ni descuidos. Y cuando el deber llama, a sacar pecho y mantener el tipo. Gracias por los consejos, capitán. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser irme a mi pequeño cofre para dejar todo lo que hemos conseguido en nuestra travesía nocturna. Que hemos conseguido bastantes cosillas. Esto, pues fijaos que a mí esto no vale para nada. Los virotes tampoco.
Vendas. Pues sí, esto sí, esto sí. No, no, no. No. Este le vamos a dejar por si acaso. Fuera, fuera. Manzana, fuera. Madera del olmo. Fuera, fuera. Joder, chicos. Voy a dejar esto. Es que las bebidas hay veces que igual se les entrega a alguien sobre la marcha. Esto, y nos saca de algún apuro en un momento dado. La maza esta me tiene un poquito. Voy a hacer una cosita. Voy a mirar un poquito el tema del inventario que tengo. Estaba aquí. ¿Dónde está? A ver, la espada que tenemos hace de daño y todo eso. ¿Cómo está? A ver, a ver, a ver. Un segundito. Hace un dado de con más 2. Con fuerza de 15. Y el bastón. Y el palo. Un dado más 3. Hace un poquito más de daño. Lo que pasa es que, joder, es que no pega nada con mi personaje, tío. Es que es arquero. No, no, a tomar vientos. Vamos a guardar la maza y ya está. Bueno, pues aquí empezamos a tener ya muchas cosas, pero bueno. Y nos quedamos aquí con lo que tenemos y ya está. Vale. Dicho esto, chicos, tenemos misión en varios sitios. Tenemos misiones aquí, que es el tema de la posada con el tema de los ladrones. Tenemos el tesoro aquí, que veremos a ver cómo lo solucionamos para llegar aquí. Que tenemos que salir por fuera, teóricamente, e ir para acá. Y tenemos ahora el tema de la casa de peaje. Esto es lo de la puerta sur. Sí, chicos, puerta sur, aquí está, ¿vale? No puedo viajar, yo pensé que podía viajar así rápidamente para allá, pero no puedo. Bueno, pues vamos a hacernos esta misión ahora mismo. De hecho, vamos a seleccionarla en el cuaderno de misiones. Obtener información sobre piratas. Uy. Ahí va. El registro de mensajes, fijaos, ¿eh? Ahora está en rojo, perfecto. Venga, pues nos vamos entonces rapidísimamente a ver qué es lo que pasa. Imagino que se pueda ir por aquí. O no se puede. No, no parece que se pueda ir por aquí. Voy a salir por aquí por si acaso. Un segundito, por si acaso lo estoy haciendo algo mal. ¿Dónde narices estoy? Vale, sí, estoy aquí. Sí, por aquí sí parece que puedo ir. Aquí tenemos algunas de estas. Más loot, venga. Perfecto, venga. Seguimos, venga. Uepa. Uy, que me lío con la cámara. Vale. Y esa debe ser la puerta sur. Los problemas vienen de Thorwald, te lo digo yo. Ah, ¿sí? ¿Alguna vez has estado en el norte? No, pero las leyendas se extienden hasta nuestras costas. ¡Minino, minino! Bueno, vamos a ver. Teníamos el tema de botánica, al final ya no me acuerdo si lo conseguimos o no. Un segundito, a ver si lo podemos coger. Sí, chicos. Teníamos botánica esto, bueno, pues quién sabe si nos puede dar esto alguna ventaja. Ahí tenemos. Bueno, no sé. Ah, fracaso, o sea, no siempre tenemos una oportunidad de cogerla, pero no siempre vamos a recoger, ¿eh? No me voy a poner a recoger todas las plantas que vea porque entonces me puedo morir.
a ver por aquí. Hierba remolino. A ver, esa sí la podemos coger. Mira, allí hay una construcción, además. Fracaso, madre mía. Bueno, pues vamos a llegar ya a esta misión y la vamos a hacer, chicos, en este vídeo. Espero, por lo menos en una... Ya llevamos casi media hora. Vamos a ver un poquito de qué va esta misión. Tengo que inspeccionar. No puede ser. Otro alguacil. ¿Qué está pasando estos aquí? Los señores no quieren pagar peaje y se niegan a mostrar sus mercancías. Solo el destinatario puede ver la mercancía. Así de claro. Y creedme, no queréis enfurecer al destinatario de estos paquetes. Joder. Solo los portadores de un permiso oficial pueden pasar sin pagar peaje. Y vosotros ni siquiera lleváis la licencia de comercio. Ya lo habéis oído. Enseñarnos la mercancía o marcharos. No sabéis con quién estáis hablando. Será mejor que nos dejéis pasar. De lo contrario, os arrepentiréis. ¿Me estás amenazando? Es solo una advertencia amistosa. Bueno, pues tengo dos opciones, que es la persuasión y la intimidación. Ya sabéis que no tiene por qué ser un éxito, de hecho puede ser que fracasemos, pero bueno, a ver, dice la persuasión, dice, bien, pues vayamos al cuartel y abramos las mercancías ante el capitán Nirulf. O intimidación, queréis una advertencia amistosa, abrid esas malditas cajas si no queréis acabar en las mazmorras. De eso ni hablar. Fracaso, chicos. Ya está bien. Estáis bajo arresto, vuestras pertenencias serán confiscadas hasta que concluya la investigación. ¿Qué ocurre? Oh, no. ¿Por qué discutís? Oh, no, chicos, con esto, además que íbamos a tener problemas con él. Estos alguaciles no nos dejan pasar. ¿Qué ocurre? Reclutas. Estos dos señores se niegan a mostrarnos sus mercancías. Porque nos están obligando a ello. Trabajan para mí y no tienen que pagar peaje. Pero si no llevan un permiso oficial, tienen que pagar. Toma, aquí tienes el permiso oficial. Firmado por el mismísimo varón. Eso lo cambia todo, claro. Ya lo habéis oído. Podéis pasar. Deprisa, llegáis tarde. ¿Quién coño está allí? Ese es un tío, ¿no? Está aquí como espiando o algo, podría ser. No sé, son paranoias mías. Ahora veremos si le podemos echar un vistazo ahí. En cuanto a ti, ¿es que no os enseñan nada a los cuernos verdes? ¿Eh? Nirulf sabe que sus hombres no deben entrometerse en mis asuntos. Uf, aquí hay tema, ¿eh? ¿Cómo íbamos a saber que tenían un permiso oficial? No nos mostraban nada, o... Pero si solo hacemos nuestro trabajo, es culpa de esos delincuentes, no nos enseñaron el permiso. Cuidado con lo que dices. O ya me encargaré yo de que abandones esta ciudad antes de lo previsto. Todavía no se me ha olvidado lo de anoche. Uf. Está bien. Su comportamiento no ha sido el más adecuado, pero estoy dispuesto a olvidarlo. Pero a la próxima no seré tan amable. Joder. La madre que... Con la firma del mismísimo varón. No me hagas reír. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué tiene que pasarme esto precisamente a mí? Me temo que el documento emitido por el capitán de puerto es auténtico. Espero que el capitán no se haya enfadado conmigo. Llevo poco tiempo en la guardia. Seguro que no. Hiciste lo que bueno, debías. Al menos me queda una jarra de cerveza. Digo, de leche de cabra. Creo que nos hemos ganado un descanso. No, yo quería recoger ahí eso. Bueno, da igual. ¡Ayuda, socorro! Vaya por Dios. En el nombre de Praios, dése prisa. Tranquila, cálmese. ¿Qué ocurrió? Una jauría de lobos ha rodeado a dos hombres. Alguien debe socorrerles antes de que sea demasiado tarde. Están detrás del molino. Ayúdeles, por favor. Ir enseguida, no espere, se preocupe. Yo también voy. Dos espadas cortan más que una. Vuelve a la torre y atranca la puerta. Si llega alguien, adviértele del peligro. ¿Me has entendido? Sí, claro. ¿Dónde está aquí el este? Jarra doble de Nadoret. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver. Esto, tenemos que ir teóricamente a por los lobos, que sería esta. Vale, voy a escoger esta misión. Con lo cual, aquí aparece ya en rojo, pero esto, chicos, ya lo dejaremos para el siguiente gameplay. Que espero que, bueno, que os haya gustado. Vamos a ponerla aquí en número 6, por supuesto.
Muchísimas gracias por ver el episodio, ese like importantísimo y nos veremos para el siguiente. Un saludo a todos y hasta luego.